Perfumado, bien peinadito, medio silbando. Las manos en los bolsillos, ya voy llegando. Para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas del ansia me traen revoloteando. Pollerita flor al pelo, ya te imagino. De canillitas cruzadas, ovillando algún destino. Y el azar de los naranjos, canción. ¡A la mierda! ¡Oh, maestro! ¡Esta mierda! ¡Qué lindo! ¿Cómo le va? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Germán Olivares. ¿De Cuyo, no? De provincia de Mendoza. Me imaginé, mendocino. Vamos, mira qué Mendoza. Bueno. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo fue, la experiencia de venirse de Mendoza hasta acá? Contanos cómo. ¿Hiciste vestido así de gaucho el casting también? El casting también. No con este mismo traje, pero también de gaucho y bueno, está muy lindo, siempre ¿eh? Marcando la esencia. Muy lindo. Muy piola, muy piola. Hermoso. Sí, bueno, le mando un saludo a todo mi pueblo, Junín y Mendoza. ¿Junín sí, de los Andes? Junín de Mendoza es un pueblo... Junín de Mendoza, sí, conozco. Y te he ido a ver a Rivadavia, ahí cerquita. Junín de los Andes también. Rivadavia le canta al país. Que te iba a ver allá. Qué grande. Oye, ¿y la Sole te hizo pasar al camerino alguna vez? No. La próxima vez que esté en Rivadavia. Ella es muy de meter gente en los camarines. Yo sí, pero a veces... Pero, por ejemplo, Mendoza es una provincia en donde los festivales hacen como unos escenarios muy grandes y estamos... ¿No? Porque sí. Se baila mucho y ahí sí no tenemos tanto... Camerino. Tanta cercanía con la gente. Y se llena de bailarines también. Se llena de bailarines, sí. Le da mucho prioridad a la danza. Yo he tenido alumnos que han estado ahí. Yo antes daba clases de folclore, de maram. Así que bueno. Contame, ¿y vos acompañás lo que cantás con bailando malambo también o no? Sí, yo en realidad hago música norteña también en los shows y metemos show de malambo también. Sí, ¿y tú mismo bailas malambo? Sí. Hacete una gracia. ¿Se puede malambear acá? Un poquito. Con lo que me gusta. Un poquito. Vamos, maestro. El micrófono lo dejo acá. Vamos, maestro. Tirado al piso, tiralo. Sí, yo te lo tengo. Sole, bailala con él. Sole. No, anda. Él es el que sabe, ¿verdad? Yo me lo miro de acá. Mira. Yo bailo algo de mala poche. Lo deja dobladito el pocho. ¡Vámonos! Loco, qué bien. Qué grande. Maravilloso. La pantalla. Rompiste el LED, pero todo bien. Y con lo difícil que es bailar en ese piso, la verdad. No, te podés rebalar mal en ese piso, un genio total. Porque además, increíble, bro. Te digo la verdad. Yo le traigo un regalo para Sole. ¿Para mí? Sí. ¿En serio? Sole, y tú dale uno. ¿A qué team te hubieras ido? De muy chico. Se hubiera ido contigo, Sole. Muy chico que cuando mi abuela me llevaba al festival de Figueroa y le canta al país, Sole nos hacía rebolar el poncho, así que... Acá está. Yo te quiero agradecer todo lo que está. Sí, ¿cómo no te vas a agitar con ese malambo? Yo te quiero agradecer todo lo que nos. Muchas gracias. ¿De verdad es para mí? Sí. Todo lo que trajiste. Abrilo. Y te quiero decir una cosa. Me lo voy a Mirá poner. Qué lindo. ¿Para qué me lo voy a poner? ¿Cómo es el poncho? Pulso para poner poncho.
Ahí estamos. ¡Qué hermosa! El micrófono salió para otro. Sole, habla desde el de mano. Pará, que me lo acomodo, pará. Me gustó mucho lo que hiciste y te agradezco que hayas venido así. Te agradezco que hayas traído tu tierra. Gracias por el poncho. Sí. Y de paso le mandamos un saludo a la gente de Mendoza, ¿te parece? A seguir a Germán, vamos. Gracias. Gracias, viejo. Un beso enorme. Gracias, maestro. Mira, se saca el sombrero para saludarme. Porque es un caballero. Porque esto es un caballero. Gracias, de todo corazón. Qué me quedo por su poncho, mirá. Vamos. ¡Aguante, Mendoza! ¡Viva el tuyo! Dale. Qué belleza de poncho. Grande, Germán. Vamos, mira, vamos. Una alegría, lo mismo. Estoy muy bien, te felicito. Y además, bailas genial. Gracias. ¿Cómo, cómo bailas? De los 8 años me dice, ¿no? Que estás... Sí, de chiquito. Una gran experiencia. Empecé primero con el baile, después con el canto, así que bueno, esa fue la experiencia que me inculcaron mis abuelos. Haces todo muy bien, ¿eh? Avísame cómo puedo hacer llegarte que te trae un vino. Así que. Pronto voy a Mendoza, así que nos vamos a encontrar por ahí. Bueno, listo, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Cuando pruebes Coca-Cola sin azúcar, te desafío a describirla con palabras. ¡Spoiler! ¡No! ¡No podés! Su sabor es tan único, tan mágico, que no lo podés contar. Solo lo podés disfrutar. Coca-Cola sin azúcar es demasiado rica. Probala y describila sin palabras.